Las mayordomías son una tradición de nuestra tierra. El mayordomo, carguero o cofrade son quienes encabezan las fiestas patronales de nuestro país. Generalmente los mayordomos son quienes tienen que encabezar los rezos, llevan flores todo el año al santo, se comprometen a hacer una fiesta a la que invitan a todo el pueblo, corren con los gastos de esta. Las mayordomías han sido estudiadas incluso hasta por extranjeros que dicen que estas fiestas colectivas son una redistribución de la riqueza en la comunidad. Obtener el título de mayordomo para muchos es también un símbolo de respeto entre sus congéneres. La mayordomía predominó sobre todo en la época de la colonia, con mucha influencia de lo que ya existía en la época prehispánica. Los españoles, los religiosos, hacían esto entre los indígenas para obtener mayor retribución. Vamos, era una manera de simular la esclavitud, pidiendo y organizándolos para obtener mayor tributación. Desde el siglo XVI, los frailes crearon un mayor número de estas fiestas para obtener mayor número de limosnas. Lo curioso es que estas fiestas ya no son de la iglesia. Estas fiestas ya no pertenecen al gobierno. Ahora son de la comunidad y que han sobrevivido a la independencia, a la revolución y a muchas crisis. Continúan, pero ahora de parte del pueblo mismo. Las mayordomías son una tradición de nuestra tierra.